A ver, mis chulis, vamos a ver si nos podemos conectar. Que estaba teniendo problemitas. A ver, vamos a acomodar esto. ¿Qué tal, mis hermosas? ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Vamos a ver quién se conecta. Aquí vamos a ver. A ver quién anda por ahí de floja como yo. Estamos ya en un live de Hortensia J-Blogs. Gracias a todas, a todas, todas esas hermosuras de Dios. Bienvenidas, mis chulitas. Yo dije, oh my god, me van a dejar sola. No no puede ser. <laughs> no puede ser, ¿verdad? Dije, no, 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 no. ¿Cómo es que me van a dejar solas mis preciosas? No, no puede ser. Así que aquí estamos, MC. Muchas gracias por estar aquí. Lisa, ¿qué tal mi hermosa? Ay, ah, miren, <laughs> muchísimas gracias, mis chulas, por estar aquí. De verdad, para mí es un, un placer tenerlas aquí. Ya tenía uy, mucho tiempo que no les hacía un live, pero dije yo, no, vamos a hacerles un live a mis chulas el día de hoy, ya que eh, no les grabé nada este fin de semana. Estuve toda la semana, bueno, no toda la semana, estuve todo el fin de semana. Aquí en casita anduve de flojita. Bueno, más bien sí fui a la casa del lago, pero ya no no, no grabé. Así que dije, ¿qué más o mejor oportunidad de hacerles un live a mis chulas y que me vean que estoy todavía vivita aquí con ustedes? Así que vamos a leer, pero acuérdense de que yo estoy ciega y necesito mis lentes. María del Carmen, buenos días, bendecido día para ti también e inicio de la semana. Muchas gracias por estar. Aquí, Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi chula, saluditos hasta Saltillo. Eva, hola, ¿cómo estás? Mi hermosura de Dios. Así que, mis hermosas, ustedes, <laughs> un saludito hasta Cancún. Ustedes se han de preguntar, ¿y Hortensia, qué anda haciendo por acá? Pues miren, les comparto lo que ando haciendo, les voy a decir. Eh, ya tenía mucho tiempo que no les hacía un live, lastimosamente, desafortunadamente, ¿verdad? Um, no había hecho un live porque el año pasado fue un año eh, en el cual anduvimos para allá y para acá eh, hacia México. Ya no sé si ustedes, muchas de ustedes que están aquí pueden saber que <coughs> pues eh, mi esposo hizo una iglesia uh, y pues ya la terminamos, ya la terminamos, bendito sea Dios, me imagino que ya vieron el video y todo eso. Entonces, uh, esa fue la razón de que andábamos para allá y para acá. Y lastimosamente en México, bueno, no digo en México, no voy a hablar de todo México, ¿verdad? Porque a veces me, me corrigen y tienen razón. A lo que me refiero que en el lado a donde nosotros vamos la señal está muy lenta y no podemos, uh, bueno, no puedo subir los videos que, que he tratado de subir. Así que mis chulas, esa es una de las razones que yo no les había estado grabando, pero hoy en día estoy aquí con ustedes de corazón, eh, estoy muy contenta, estaba media nerviosa. Saluditos Giselle, un saludito hasta, hasta Chihuahua. Estaba, estaba nerviosa y digo yo, ay, como ya ni sabía. Eh, muchas gracias Eva, qué bueno, sí, la iglesia es una bendición. Eh, me estaban contando que... <coughs> Están yendo uh, a visitarla de 80 a 100 personas al día, que esa es una bendición. Eh, también eh, escuché que estaban comentando que el padre dijo que si Diosito quiere ya no será solo una capilla, lo podrán hacer a lo mejor un santuario y pues esa es una bendición para nosotros, la verdad. Así que yo estoy muy contenta, estoy muy contenta porque ay, dicen que el que obra bien. Bien le va. Así que, pues bueno, ahí me voy a colar. Voy a agarrar a mi marido de la mano para que si en algún momento yo he hecho algo mal, pues ahí de lo que él ha hecho bueno me vaya. Así es. Sí, estaba muy perdida, estaba muy perdida, mis chulas, pero ya me voy a poner activa aquí en mi canal. Recuerden que yo quiero mis 100 mil suscriptores. Y Dios no lo quiera que me vaya a morir y no me vaya a llevar mis 100 mil suscriptores, ¿verdad? ¿No? Uno nunca sabe. Saluditos a la hermosa Eva, Mari Suárez, Leti. Muchas gracias por estar aquí. María Espinosa, gracias. María Hernández, Jessica, María Suárez. ¡Wow! Estoy llena de Marías. Buenos días, mi chula Liliana Pedraza. Muchísimas gracias. Aunque no lo creas, mi hermosa, yo también los extrañé demasiado. Yo los extrañé porque... A mí me encanta esto, me encanta, me encanta. No sé, eh, soy un poquito penosa, la verdad, sí. A veces quisiera salir con mi cámara y grabar y todo. Digo, yo voy a salir y luego digo, ay, no, mejor no. Entonces, pues, la verdad, mis chulas, a veces eso es lo que me, me, me ata un poquito, en que sí me da un poquito de cosa. Pero después ya cuando veo mi contenido digo, no, yo tengo que... Ay, muchas gracias Yasmin. Uh, muchísimas gracias, mi chula Yasmin. <laughs> yo tengo que salir adelante, tengo que dejar esa pena. Y también, mis chulas, les quiero pedir uh, disculpas porque uh, mi nieto está dormidito ahorita. Se levantó a las seis de la mañana y, y está dormidito. Entonces se me durmió hace un ratito y anda un poquito mal de su gargantita. Entonces... Um, pues ahí está dormidita y les contaba que um, esa es una de las razones mis chulas de las cuales yo no les había uh, grabado. Pero vamos a hacer todo lo posible por estar más uh, al corriente aquí en este canal. Espero en Dios de que pues ustedes me apoyen, me apoyen y pues me ayuden a, a que este canal tenga um, pues poder sacar más contenido. Les pido de por favor que si ustedes desean algún video en especial o otra clase de contenido que yo pueda hacerles y si yo puedo pues claro que se los haré. Elvia muchísimas gracias mi chula, Verónica saluditos hasta Colorado mi hermosa. De verdad que yo quisiera andar por viajando por todos los lados, le digo a Enrique, pero lastimosamente a veces no se puede. Así que, mis chulitas, ah, pregunten si puedo les respondo, si no, pues les daré una versión chiquita. Así que cuéntenme, díganme qué desean saber, qué quieren eh, que yo haga, díganme cómo va mi canal, eh, como les estaba contando. Tuve muchos problemas con mi teléfono y mi computadora. Mi computadora pues ya es de 6 años, ya mi laptop es, es viejita. Entonces necesitaba, necesitaba hacerle un upgrade y todo eso. No se lo sabía hacer, no se lo pude hacer. Y hasta que la llevé al Apple y ya me dijeron cómo hacerlo, lo hice. Y creo que van un poquito mejor los videos. De todas maneras voy a tratar de pues de grabar en, en la... En la cámara, porque yo creo que eh, ahí les daría yo mejor, pues mejor vista, ¿no? Orte, cuéntanos de Tulipo. A ver, diga, dime qué quieres saber exactamente. Que yo ya ni le subí el video, porque pues el video ya era muy viejo. Y dije, no, van a decir que desde octubre se los voy a subir hasta ahora. Pero les puedo hacer un story time de mi... De mi un saludito hasta El Salvador, mi chula Sonia. Muchas gracias. Les puedo hacer un story time de lo que me pasó y ahí en eso pues les pongo cómo, cómo estuve, pero les cuento que esta vez sí me sentí muy, 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 fue muy duro, muy duro. ¿Cómo te cuidas tu piel y peso? Pues honestamente, mi chula, no me cuido. <laughs> eso es lo malo que no me cuido. Estoy enojada conmigo misma porque me he hecho ya varias cirugías. Y, y la verdad sabes que no no me pongo faja esa es una de las cosas que pues no me ayuda entonces digo yo cómo puedo tener una cirugía si no si no me cuido a mí es que no puedo la faja me lastima mucho en esta parte en esta parte me lastima y se me hace luego bien negro y no me importa la crítica honestamente a mí no me importa la crítica sino que no me gusta que critiquen lo que no es. Me gusta que, es que me digan, ehm, ay, está bien vieja y la piel se le está cayendo. Exactamente, eso es la verdad. Si estoy vieja y la piel pues ya se me está cayendo, aunque yo quisiera seguirla teniendo así alzadita, ¿no? Pero no se puede. Esas críticas yo las acepto, pero que me digan, ay. Tiene bien prieto porque no sé qué. Chula, pregúntame por qué tengo prieto y yo te contesto. Entonces, bueno, <coughs> también pues sé que soy morenita, perdón por la tos. Sé que soy morenita y aparte todo lo que me lastima pues me quema y me hace la cicatriz negra. Así que mi chula, pues te lo único que te puedo decir ahorita pues es que la lipu pues sí me, me, me dolió mucho esta vez. Y, pues la verdad, a ver, vamos a, a leer. Tienes un buen corazón, Leti. Muchísimas gracias. Hola, amiga de la infancia. Oh my God, Maricela, Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto de tenerte aquí en mi canal. Para mí siempre es un placer que mis paisanas del rancho, mis amiguis de mi infancia, estén aquí, estoy muy contenta también porque no sabía que Flor, una amiguita de, uy, uh, yo me acuerdo que cuando estaba chiquita pues ella uh, jugábamos béisbol y todo eso y pues aquí también la tengo, así que muchas gracias Mari por estar aquí. Um, muchas gracias Montserrat, me encanta tu nombre, Chula, me encanta mucho tu nombre. ¿Tu nieto vive conmigo, a mí contigo? No, mi nieto no vive conmigo, mi nieto solo viene a visitarme. El pequeño está dormidito, mis chulas. Anda muy dormidito, Monserrat, pues muchísimas gracias por tu apoyo. Y sí, pronto les, hace, les haré un story time de, de pues cómo, cómo pasé la cirugía, cómo fue todo y pues la verdad ha sido Oh my god, un saludo hasta Ecuador, mi chulita. Hasta Ecuador. La verdad que a mí me, me encanta leer todos los comentarios no les voy a mentir porque es la verdad me encanta leer los comentarios bonitos y también me encanta leer los comentarios pues que no vienen al caso verdad pero ustedes saben que en esta vida en este mundo sin la crítica a veces no somos nada a veces la crítica nos ayuda para mejorarnos Mejorarnos para bien o la crítica nos ayuda para sentirnos más seguros de nosotros mismos cuando decimos, ay, ¿y por qué me estás criticando? O sea, ¿te pasas? No, o sea, de esa manera, la crítica solo lastima a los débiles. Y la verdad, yo no soy débil en cuestión a eso. A mí no me importa la crítica, yo sé lo que soy, sé lo que valgo, sé lo que tengo, sé a lo que voy y sé por dónde camino. Así que yo me siento segura de mí misma y un consejito sí les puedo dar que tenemos que sentirnos seguras de nosotros mismos porque cuando tú no te sientes segura, ahí es donde te atacan y eso no es bueno, mi chulas. Orte, ¿qué champú me recomiendas? Se me cae mucho el cabello para bañarme. Pues mira, mi chula, yo en realidad un, uso un champú que se llama Vela, algo así. Eh, ese lo compro, pero yo porque eh, tengo mi, mi, mi cabello pues decolorado. De Entonces por las, los rayitos y todo que me hacen. Ese champú para mí eh, me ha ayudado bastante, me ha ayudado bastante y me gusta mucho porque me ayuda a, pues a proteger mi cabello. Pero estaba viendo, que hay, estaba viendo que hay algo que tú puedes hacer, un champú para que no se te caiga el cabello. Incluso estaba haciendo yo una receta para mi piel, para unas manchitas. Yo no sé si ustedes supieron que hace tiempo tenía unas cicatrices aquí en mi cara. Ya se me están disminuyendo. Entonces estaba mmm, tratando de hacer una receta de una crema para mi cara. Ay, ahora están todos haciendo recetas, ¿no? pero no se las quería ni se las quiero mostrar hasta que yo la use para poderse las recomendar entonces la voy a hacer y yo la voy a tratar una semana y depende como yo vea mi cara yo les voy a decir y en cuestión al champú pues dicen que el champú cuando le pones romero y le pones canela y todo eso te funciona si gustas lo trato lo hago y se los muestro y a ver si funciona porque vieran que a mí también últimamente se me ha estado cayendo mucho mi cabello. Antes yo tenía, yo sentía que tenía mucho, pero ahora ya tengo muy poquito. Pero lo que sí estoy muy contenta es que miren, ya lo tengo largo. Casi me arrastra, dice Enrique. <laughs> Amiga de infancia, lo que importa es el buen corazón y la sencillez. Ay, pues las personas que me conocen saben que yo siempre he sido como soy. Eh, Saben que yo hasta el día de hoy no cambio, yo sigo siendo la misma porque, chula, uh, cuando me muera miércoles no me voy a llevar nada. <laughs> Les compartí el video de mi mamá cuando la fui a ver, a muchas de mis chulitas lloraron, muchas de mis chulitas uh, me dijeron que las palabras que yo le dije a mi madre, pues habían sido unas palabras desde mi corazón y yo les mostré eh, la tumba de mi mamá porque yo quiero que ustedes vieran de dónde yo vengo de dónde de, de que sí tuve mamá de dónde yo soy de dónde yo vengo no les he grabado mucho en mi rancho porque en realidad hace mucho tiempo que no voy pero un día que vuelva a ir les grabaré pero siempre que yo he ido a mi rancho lo poquito que yo llego a donde yo llego yo les grabo así que pues aquí andamos Receta de bellezas. Ay, sí, uñas, recetas de belleza. La verdad que estaría bien, mi chula, porque pues, tenemos que sacar diferente contenido, porque de otra manera, ¿cómo voy a llegar a mis 100 mil suscriptores, verdad? <laughs> sí, yo te conozco, yo siempre te veo, primeramente, Dios. Un día nos veremos. Primero, Dios, Mari, Dios nos dé licencia, y claro que sí. Uh, mantener las axilas y las piernas claritas pues ahí yo honestamente no me pongo nada, no me pongo nada, mis axilas son un caos, tampoco tan feas, ¿verdad? Pero son un caos. Pero sí, vamos a, vamos a buscar recetas y todo eso para hacer, les muestro, lo, lo practico conmigo y si yo veo que funciona, pues entonces um, yo les, les, les digo, ok, mis chulitas, a ver, vamos a ver. Saluditos desde el Estado de Puebla. Bendiciones, mi hermosa y muchas gracias por estar aquí. Orte del champú. Pues ya les dije, mis chulitas, yo se los voy a, um, Leti, yo se los voy a, a mostrar um, el champú cuando yo lo haga. Alguien me pregunta de Vero y mi ahijada. Uh, Hace tiempo que yo ya no la subo porque ustedes saben que nosotros no podemos um, agraviar o algo así se dice la privacidad de las personas y si las personas no están de acuerdo que uno los grabe, pues entonces mejor pues no hacerlo, ¿verdad? Porque pues a lo mejor muchas personas no les gusta andar en las plataformas así o yo solo grabo a Vero cuando ella se presta como para que las grabe y que podamos hacer un video pues gracioso, ¿no? De lo contrario pues últimamente Vero anda muy ocupada porque ya uh, ahora eh, se graduó de, de, ahora ya es maestra para que saquen su licencia de, de las uñas y todo eso, entonces está muy ocupada y yo también. Pues todo el año pasado anduve para México, para ir para acá, incluso si hablamos. <coughs> pero Vero lo que me dice: cuando vengas a visitarnos a Estados Unidos, me avisas. Porque como viví más en México el año pasado que aquí en, en Estados Unidos, entonces ella me decía de esa manera. Eh, Vero y yo seguimos siendo amigas, uh, las mejores amigas, porque a pesar de que nos duramos tiempo de no vernos. Cuando nos miramos, nos, nos contamos lo más íntimo de nosotros. Así que seguimos siendo las mejores amigas y, pues, para toda la vida seremos comadres. Como un día yo le dije, a lo mejor un día dejamos de ser amigas, pero comadres siempre lo vamos a hacer. Hace poquito, como dos semanas, como tres semanas, vino Hilary y Gaby. Me invitaron a comer y nos fuimos a comer, nos fuimos a hacer un pedicure, anduvimos por allá y todo bien padre. Vuelvo a repetir, no las grabé porque después de que tenía tanto tiempo de que no teníamos un momento ellas y yo, entonces no las quise incomodar en andarles grabando. Pero de lo contrario, ellas se prestan, la niña ella estuvo muy contenta, vinieron aquí, fuimos a desayunar Vamos a hacernos el periquil y todo eso. Y ya después en la tarde ella me dice, vamos a cenar. Le digo, no madre, vámonos a la casa y yo les voy a hacer de comer. O sea, las quise también, ¿cómo se dice? Las quise um, apapachar con una comida también. Entonces, a todas mis chulitas que se han uh, preguntado, ¿dónde está Vero? Vero sigue en su negocio de las uñas. Um, sigue progresando, que siempre le he dicho que estoy muy orgullosa de ella. Una amiga siempre se... se se siente eh, orgullosa de, de que su amiga siga prosperando. Entonces, seguimos siendo amigas y aquí andamos todavía, mis chulas. Un día las voy a grabar para hacer un videíto con ellas. Uh, ¿Cuánto tiempo, mi chula? Así es, mi ángela. Ah, mi Angélica, perdón. <laughs> eh, ayer les cuento que ayer um, entré a, a, a YouTube porque les quería hacer un live, porque andaba en la casa, um, yo digo la casa vieja donde vivía antes, ¿verdad? ¿eh? Y les quería hacer un, un video de ahí de donde yo andaba, lo que andábamos haciendo y todo. Um, pero voy viendo que mi amiga Maciel, uh, ella estaba en un live y mejor me regocijé con su live. Eh, y me encantó ver a muchas chulitas Sé que muchas de mis chulas también las siguen a ella Yo recuerdo, como ella lo dijo Yo recuerdo cuando yo tenía ya como 10 mil suscriptores Creo o 5 mil, algo por ahí Ella entró a un live y ella apenas estaba empezando Y ahora ella ya me re que te duplicó y, a, y yo aquí sigo Pero pues ella siempre está constante en sus videos Yo a veces les grabo, a veces no pero no crean que porque no quiero estar aquí, al contrario, a veces porque no puedo. Pero muchas gracias, mis chulitas. A ver, vamos a ver, vamos a ver qué más um, vemos aquí. Ah, Vieron que yo miré una, una receta de, de una pomada de la campana que se hace, que eso también... Um, te ayuda para aclarar. A mí lo único que yo quiero aclarar son mis manchitas de mi cara. Que tengo algunas. Y pues. Um, quizá me pondría algún poquito en mi. En mis. En mis rodillas. Pero no, no, no estoy acomplejada por eso. Ay, Angélica, muchísimas gracias. Para mí es un placer que me digan que les gustan mis videos. A veces yo. Yo les, no les miento, yo también veo mis videos porque yo quiero ver si a lo mejor aburren, pero no, yo también a veces me divierto. <laughs> Ay Marisela, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y claro, ¿cómo, cómo olvidar cuando éramos chiquitas y jugábamos a... Um, todos los juegos. La verdad que yo me acuerdo de todo lo que lo que hacíamos. Uh, justo ayer. Justo ayer estaba viendo. Um, Está unas caniquitas. y dice Enrique, que, 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 que las canicas, que es muy bonito. Yo me acuerdo cuando yo tenía mis botezonones locos de canicas. Ay. Kenny, la verdad que sí, sabes que <laughs> yo cada que voy a ver a mi mamá es que suelto el llanto, le digo todo lo que siento, le digo todo lo que quiero, le digo todo lo que he pasado, le, le, le digo de todo, le digo de todo, Lami, la verdad que yo necesito mucho a mi mamá. Eh, sé que jamás en mi vida la voy a volver a tener, pero la tengo aquí en mi corazón. Y como les dije yo ese día, el corazón de ella y el mío siempre estarán unidos. Y, y debido a eso, yo sé, voy a decir yo sé, porque pues nadie ha ido al cielo a ver a nuestros muertitos, ¿verdad? Pero mi corazón siente que ella y yo estamos conectados, y pues eso es lo que importa. Pero así es. A ver mis chulitas, um, pregúntenme, eh, pregúntenme cosas para yo contestarles. Me encanta que me pregunten. <laughs> a mi bebé le gusta mucho ver a tu nietecito hermoso. Ah, no. Les cuento que ayer andaba, um, andábamos en el, en el trampolín y yo les andaba haciendo un video. Y, y resulta que él me arrebata el teléfono. Hola, mi chula, es que no sé qué. Y yo le digo, Caleb. <laughs> él, él también, él también le encanta, le encanta, le encanta andar aquí. A ver, vamos a, a ver. Ay, qué bueno que llegues en vivo. Ay, sí, mi chula, gracias. Ay, permítanme, porque ya se me soltó el moco. Déjenme agarrar una toallita. <coughs> Ay, la verdad, si sí, ya saben cómo soy, para qué me hacen esas preguntas. Ay, no se crean, no se crean, no se crean. Tus videos son muy entretenidos por sencillez y con el amor que haces. La verdad, sí. Yo los videos los hago con tanto cariño. Yo los videos los hago... Desde mi corazón, eh, no sé, me entrego, me entrego. Le digo yo a mi marido, ay, ¿cómo quisiera que me hablaran allá para la, la, la Rosa de Guadalupe para hacer un video de todas mis cosas? Pero un día un señor me dijo, eh, el año pasado fuimos para Cancún eh, y el señor, él es esposo de, de una persona, ¿verdad?, entonces me dijo que él iba a hablar, pero hasta ahorita no ha llegado. <laughs> pero no pierdo las esperanzas un día, mis chulas. <coughs> Ay ah, mi abuelita, sí, mi abuelita muy especial, mi querida abuelita. <laughs> a ver, vamos a ver quién me ha quién me ha preguntado algo más. Bueno. Pues ustedes me preguntan mis chulas y yo les respondo. Así que pues el, el motivo de este live para que no se vayan mis chulas porque ya se me están yendo y no quiero que se me vayan. Al contrario, quiero llegar a que mi live tenga muchas, muchas, muchas vistas, ¿verdad? Y no las quiero aburrir. El, el, lo que yo vine aquí a este live fue pues para contarles de todo lo que había pasado, que por qué no les había grabado. Que el año pasado yo, eh, la verdad, estuve muy aus ausente de aquí. Uh, me encanta. Ay, muchas gracias, Chulita. Uh, Gladys, uh, estuve muy ausente de YouTube, pero no fue porque no quisiera, sino porque eh, no estaba acá en, en, en Estados Unidos, andaba en México. Y siempre cuando ando para allá y para acá, pues a veces los videos, tengo muchos videos que grabo, pero son ya viejos y no quiero así no piensas de cambiar, no, 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 no pienso, no por el momento, mis chulas, no, no por el momento um, uh, pienso de, de cambiar casa, para mí esta casa me encanta y yo le digo a Enrique, um, allá en, en la casa vieja, yo no sé si ustedes saben, o bueno, sí, muchos de ustedes ya vieron que está el lago y todo eso y luego más allá estaba otra casa. Hacia la esquina. Esa casa también ya es de nosotros. <coughs> y dice Enrique que va a ser una casa allá. Pero no. Yo, yo me siento a gusto aquí. Yo, yo no soy persona de que de, de, de casa. No una grande. Yo entre más chiquita sea mi casa. Es más acogedora para mí. Y yo me siento, me siento satisfecha. Me siento contenta. Sonó. No. Si cambio de casa. Es porque Enrique haga otra casa. Allá en la casa del lago. O de lo contrario, que esté en mi mente, no. Yo nunca, miren que yo hasta el día de hoy nunca le he pedido aquí que una casa. O sea, que yo le diga, ay, cómprate una casa más grande o cosas así. No. Cuando vivíamos en la casa que rentábamos, sí le decía, cómprate una casa porque pues aquí en Estados Unidos tenemos que saber, pues no desperdiciar el dinero cuando se puede, ¿verdad? Uh, porque a, a lo que me refiero es, ¿para qué vivimos en un apartamento si podemos tener una casa? Que prácticamente el, el monto de la renta es lo mismo. Y así la casa pues ya es tuya. No es que sea tuya, porque la casa es bien difícil llegar a pagarla a menos de que tengas dinero y la pagues. Uh, pero sí, mm, pueden subir y ese monto pues puede ser tuyo. <coughs> Entonces... Ahí sí le decía que se comprara una casa. Gracias a Dios nos compramos la casa del laguito. Ya después de ahí, yo ni sabía que había comprado esta casa, sino que cuando ya nos casamos, hace como seis años ya, pues es lo que tengo aquí en esta casa, <coughs> de este, perdón, yo me dijo, nos vamos a ir a vivir a la otra casa. ¿O ¿Qué? Dice, sí, es que ya compramos una casa. Dije, ah, ok. Ok. La verdad yo yo ni sabía, honestamente yo no sabía en sí, les voy a ser honesta y franca, yo no sabía. A lo mejor me quiso dar una sorpresa o eso, pero no sabía. Entonces, en donde sí le he pedido casa es en México. Ahí sí he dicho que por favor me haga mi casa, que gracias a Dios ya la están haciendo. Así que <coughs> Ay, perdón. <coughs> Así que ahora que vaya a México, yo creo que en una semana y media voy a ir a México. Y les voy a mostrar cómo vamos. A ver, déjenme seguir leyendo. Amiga, tu nieto, Caleb. A ver, no entiendo. Amiga, por tu nieto puse. ¡Caleb! ¡Oh, mi chula! ¡Muchas gracias! Sí, la verdad, saben que. El nombre de Caleb a mí me gustó mucho. Eh, que si me volvería a operar. Eh, bueno, me, me operé hace. Seis meses, chula, me operé en octubre. Uh -huh. Hola mi hermosa Yesenia El Ángel, ¿qué tal mi chula? ¿Cómo estás? ¿Has vuelto a ver a Mane? No, la verdad ya no. <coughs> yo no tengo nada con ese muchacho, honestamente. Um, no puedo hablar mal de él porque yo no soy así. Uh, la verdad, um, las dos ocasiones que lo vi. Pues todo bonito, todo bien. Uh, a mí no me gustan los conflictos, a mí no me gustan los problemas. Yo soy de las personas que cuando hay un problema de este lado, yo ando aquí, yo mejor prefiero hacerme a un ladito y no llegar a tener un problema. Uh, preferí mejor <coughs> no seguir una amistad de la cual, pues es una amistad lejana. Puedo decir, nunca fuimos amigos, les voy a decir, nunca fuimos amigos, solo nos conocimos así por YouTube y ya después dos ocasiones que nos saludamos. Yo, si hoy te veo a ti y, y, y estamos en un lado, te puedo invitar a tomarte una soda, un café, lo que sea. Eh, podemos empezar a tratarnos para llegar a poder ser a lo mejor algún día amigos, pero él solo dos, dos ocasiones. Perdón, lo vi y esas dos ocasiones muy bien, yo no hablo mal del muchacho, yo le deseo todo lo mejor, que siga por el buen camino de sus videos, que triunfe, que, que tiene mucha capacidad para hacerlo, lo que pasa que lastimosamente <coughs> a veces se junta con personas muy conflictivas y, y pues eh, a muchos nos gusta la farándula del chisme, ¿no? Pero yo creo que ya de mucho, mucho, bueno, cada quien, yo no lo juzgo ni digo nada, pero pues cada quien en su lado, uh, si un día lo vuelvo a ver, hola, ¿qué tal cómo estás? Um, no tengo nada contra él, al contrario, gracias por los momentos bonitos que hablamos, nunca hablamos nada de nadie, solo hablamos de nosotros y pues aquí seguimos. Así que eh, creo que hablé mucho, pero dije lo que sentía. Sí, Mari, es que así es, así es, esa es la realidad a mí, para qué nunca he sido conflictiva. <coughs> y les cuento, les voy a decir algo uh, bien bien pequeño que ya después les voy a contar el story time de cuando yo era chiquita cómo fue mi vida de las amistades, que las amistades casi nunca fueron leales, honestamente. Yo siempre, ¿saben cuál ha sido mi problema? Mi problema es que cuando yo, yo bueno, no es que sea un problema. Lo más importante que yo sí sé descifrar la palabra amistad. Y yo sí sé lo que es ser amiga. Lastimosamente, de aquel lado, a veces no saben dar lo mismo que yo ofrezco. Pero no importa, <coughs> no importa. Um, yo solo sé que yo ofrezco mi amistad leal, que quien es mi amiga es mi amiga. Y mañana si dejamos de ser amigas, les sigo deseando lo mejor. Tengo una amiguita de hace como unos 19 años. Ella a veces pasa como un año que no nos hablamos, pero la verdad, eh, mañana me vuelve a hablar y es como si ayer estuvimos juntas. Eh, somos, somos así y así soy yo. <laughs> ya dirá, hola, ¿qué tal mi chula María Suárez? ¿Quién es... Um, es un muchacho, mi chulas, que, que él hace videos también. Eh, la verdad no, no estoy suscrita, creo que a su canal. O sí, la verdad ni sé, mi chula. tengo mucho que... No, sí estoy porque a veces me mandan. Uh, uh, ¿Cómo se dice? Que él está en. Uh, subió un video, cosas así. Muy cierto lo que dices, claro que sí. <laughs> <coughs> Buenos días, señor Ortense, Saludos, por favor. Un saludito a la chula Grace, gracias por estar aquí. Ay, no sé, algo me pasó en mi garganta. Uh, a ver, vamos a ver. Kenny, el nieto se llama Caleb. Sí, eso era lo que yo les quería decir. Uh, mi nieto se llama Caleb, con una B al final, mis chulas. Uh, un saludito para Patty Telles, gracias, mis chulas, por estar aquí. Eh, y muchísimas gracias por todo tu apoyo, Mari. Así es, tienes razón. Muchas mis amigas de la juventud. Ay, sí, pero yo he visto a unas personas que fueron diz mis amigas de la juventud y ahora me ven, me ven como que si yo apestara y digo yo, a lo mejor porque vuelo bonito, ¿verdad? No, no les, he, no les he hecho rifas, mis chulas. Porque no les voy a mentir, yo la verdad que no les voy a mentir. Um, yo les ofrecí un perfume de la zapatilla de um, Lorena Herrera, ¿sí se llama Lorena Herrera? Creo que sí, um, el Rosita, y yo traté de hacer el sorteo y nunca pude, nunca pude, nunca pude. Incluso ese perfume hasta me lo llevé para México porque, pues, ¿qué le iba a hacer aquí? <coughs> Pero le dije a Enrique que a todas mis chulitas, cuando yo les hiciera un live, yo les iba a decir que les iba a dar un regalito. Um, este regalito va desde el fondo de mi corazón. Uh, no les voy a decir que, no les voy a decir que yo solo lo voy a hacer, quien se lo gane, felicidades. Y quien no, mis chulas, pues lo siento, ¿verdad? Um, <coughs> A mí hace mucho me dieron un regalo y yo dije que un regalo como ese no es. Um, ¿Cómo se dice? Cuando a alguien le regala eso, es lo más, lo más bonito que tú puedes recibir. Así que, claro, que sí les voy a hacer un regalito. Ya vamos. Yo creo. ¿Saben qué, mis chulas? Yo creo y ahora sí se los prometo desde el fondo de mi corazón que voy a hacer todo lo posible e imposible a hacerlo. Porque ahí viene el día 10 de mayo. Así, ¿por qué no tener una canastita bonita del 10 de mayo? Y en esa canastita les voy a poner ese regalo que va de nuestro corazón. Y si se lo dije a Enrique, es porque él también es partícipe de él. Así que muchas gracias, mis chulas, por haberme acordado. Por haberme acordado, <laughs> por haberme acordado de, de, de que no les he rifado nada. Y eso es verdad. Felicitaciones para ustedes como familia por la iglesia que hicieron. La verdad estuvo hermosa, ¿verdad, mi chula? Pues Yadira, la verdad que sí. Oh my god, Marivy. Ay, mi chulas, perdón que me emocione, pero Marivy es una personita. Ella tiene su canal también y así se llama Mary b <coughs> Si ustedes desean seguirla, vayan y vean sus sus videos, son muy bonitos. ¿Saben por qué? Porque ella tiene un trabajo muy riesgoso. Cuando digo un trabajo muy riesgoso, es porque ustedes saben que uno uh, a veces sale de su casa y no sabe si vuelve. Entonces, ella maneja un tráiler y, y ella siempre anda así. A mí, por eso me, me gusta ver, porque me acuerdo de Lola la trailera. Entonces, me encanta su vida cuando anda viajando en el tráiler. Así que, Mari B, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por todo tu apoyo porque tú eres una de las personitas que no hay video que yo subo que seas una de las primeras personas que lo ve. Así que de corazón muchas gracias. Ay, sería un lindo día. Claro que sí, mi chula Eva. A ver, muchos saludos a don Enrique y gracias por poner a la Virgen de San Lucas en su iglesia de su pueblo. Oh, my God, eso está hermoso, mi hermosa. Hola, saludos desde Celaya. ¡Ay, mi chula bella! ¡Saluditos hasta Celaya, mi hermosa! Felicitaciones para ustedes. Muchas gracias. Ella se lo pierde en la amistad. Pues la verdad, sí, mis chulas. Uh, Iraís Delgado Hortensia. ¿qué perfume es tu perfume favorito? Les voy a decir que siento que no tengo un perfume favorito. Siento que todos los que, perfumes que tengo <coughs> me encantan. El que sí me gusta mucho, como cuando voy a un baile, me gusta mucho el perfume, el de Chanel, en May, ¿cómo se llama? Meymoseo. Ese me gusta mucho porque tú te lo pones y ese te permanece. Incluso no se te va el olor. A mañana tú despiertas ya toda cruda, borracha o lo que sea y todavía hueles así tu cabello hermoso. So, ese perfume me encanta. Ese perfume ya me lo he terminado como unas tres veces. Y. Pues digo tres veces porque como tengo varios y los uso, entonces ese lo uso casi nomás para esos momentos cuando salgo, pero ese me encanta. Yo diría que ese es mi favorito como para cuando salgo a los bailes. <laughs> o para alguna ocasión, pero tengo un perfume eh, que compré que huele también muy bonito. No recuerdo cómo se llama. Ya se los voy a mostrar un día. Les voy a hacer un video de eso. Eh, les voy a hacer videitos de, de, de lo que he. He hecho todo este tiempo que he reciclado ahí y entonces ya les dejo saber. Oye, este perfume es el preferido, yo también lo compro. si sí, ese a mí me encanta, ese me o sea Es que cuando te ven bien, norte, a la gente no le gusta verte bien y no hay por qué... No? Sí, mi chula, la verdad que sí, Jessica. Lastimosamente a veces así somos. Pero digo yo, nosotras como mujeres no debemos de, de, de ser así. Al contrario, a echarnos porras porque entre más porras nos echamos, más sobresalimos, mis chulas. No nos deben de apagar. Es como yo les dije hace un rato. Tenemos que sentirnos seguras de nosotros mismas para poder salir adelante. Y las críticas uh, lastiman a los débiles. A mí no. <laughs> Eh, saluditos a todas mis hermosas, un saludo a Aide. Así que ese es el aroma. Me gusta, me gu soy persona que me gustan los perfumes florales. No me gustan los perfumes dulces. No soy, imagínense, dulce yo y dulce el perfume, pues ahí chocamos. Ay, no se sé creen, mis hermosas. <laughs> Así es, por favor, haz el video pronto. ¿El video cuál, mi ¿El de los perfumes? Hortensia. I'm sorry, I'm confused. I don't drive a trailer. I was a nurse. Mariby, ah, yo juraba que tú manejabas un trailer. Entonces sí te estoy confundiendo, mi I'm so sorry, Ami, mean, I'm so sorry. Pero muchas gracias por ver mis videos. Pero gracias por. ¿Tú no tienes un canal de videos? Por favor, dime. Hortensia, ¿cuándo me invitas enchiladas? Cuando gustes, mi chula. Cuando tú gustes, María. Cuando tú gustes, te invito a um, las enchiladas potosinas. Pues es que tengo muchas seguidoras aquí y a veces las quiero invitar a echarnos un cafecito, pero ¿cómo si se cotizan? A veces los mismos familiares critican, ay, la verdad sí. Yo creo que eh, la crítica de los familiares es la peor, es la peor. ¿Saben qué? Eh, a veces los familiares, porque los, los otros no importa, ¿verdad? Pero a veces los familiares, <coughs> así ah, ese perfume de Chanel es el que me gusta. A veces los familiares, mis chulas, ah, son como los cangrejos. Dicen que hace tiempo, dicen, ¿verdad? A mí no me lo crean. ¿Dónde resides? Ah, ahorita estoy aquí en Maryland, estoy en Maryland. Dicen que hace mucho tiempo venía un barco con, con personas um, mexicanas, personas estadounidenses y de otro país. ¡Yes! Perdón, pero me habla mi cría. Denme un minutito, mis chulas. ¿Qué pasó, mi amor? Mis chulas, denme un minutito, por favor. Lo que pasa que mi niño se me despertó y cuando se despierta, quiere atención, pero aquí andamos. No las dejo. Permítanme, ¿qué quiere su lechita? Y venimos a ver, ¿de qué estábamos hablando? Oh, sí, de la crítica. Entonces dicen que venían esos cangrejos. Por eso dicen que los cangrejos ni patras son buenos, ¿verdad? Ah, eh, de verdad, de dar risa de eso, que no lo sé contar bien porque yo para chistes, pues no soy chistosa, ¿verdad? Dicen que venían, mmm, <coughs> ay, perdón, que venían en un barco y que vamos a ponerle los chinos, ¿verdad? y que los iban a salir los chinos y pues todos se ayudaban y pues ustedes saben que aquí en Estados Unidos bueno yo porque aquí vivo no uh, tú ves muchos chinos muchos hindúes que se ayudan y todos se ayudan y salen adelante muchas personas dicen que salían los cangrejitos iban para arriba y pues se ayudaban para que salieran arriba no después los de Estados Unidos también lo mismo y se ayudaban pero llegamos a los mexicanos, <laughs> dicen, ¿verdad? Yo a mí sí me lo contaron. Y, y en muchas razones, sí tengo razón, y si me critican no me importa. ¿verdad? Dicen que iban los mexicanos y que cuando iban los cangrejitos para arriba, los mexicanos los jalaban, porque no querían que salieran adelante. Y si ustedes se dan cuenta, habemos muchas personas entre nosotros mismos de nuestra misma raza, que si nosotros queremos sobresalir, otras personas te quieren pisotear. No te dejan sobresalir, no te dejan triunfar, no te dejan hacer lo que tú quieres sin que haya la crítica. Por eso la crítica familiar es la peor. Siempre yo he dicho que es como los con cangrejos. Así que, discúlpenme si, si yo dije algo malo, pero es lo que siento y es lo que les tengo que decir. Y mi corazoncito no es bodega, mis chulas, ¿ok? Así que comprobado al 100% los. La verdad es que así es, mi chula. <coughs> ya llegó Caleb. No, Caleb aquí está. Aquí los estaba dormidito. Eh, sí, mi chula, lastimosamente. No, I only have 25 subscribers for the new no channel. Ay, Mari, pues discúlpame que te confundí. A lo mejor te llamas igual que el otro. Pues, y yo siempre contenta por, ese, por eso en algunos mensajes te mandaba decir cosas. De, pero, okay. Ya, ahora sí ya voy a saber. Qué bueno que eres, um, uh, ¿cómo se dice? Eh, enfermera. <coughs> uh, lastimosamente. Eh, bueno, es que miren, mis cholas. yo como digo. Ay, yo en mi vida he pasado muchas cosas y lastimosamente hace. Pues en junio 20. junio 3. Um, nosotros ya veníamos para acá, para Estados Unidos. Uh, salimos como a las 7, no como a las 5. <coughs> a las 7 de la mañana ya nos estaban hablando que lastimosamente mi querido suegro había fallecido. Eh, se nos fue, se nos adelantó, pero estamos contentos porque sabemos que no sufre más, que, 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 que ya donde él está está mejor que aquí porque ya cuando nosotros estamos con algún dolor o una cosa, pues es mejor que nos vayamos, yo siento, porque <coughs> yo siempre he dicho esto, nosotros solo ajustamos 50 años, eh, quien me diga lo contrario, díganmelo, ¿verdad? No sé, pero ese es mi pensar y eso es lo que yo digo, y aunque no me quieran dar la razón, eso es así. Nosotros cumplimos solo 50 años. Bien, bien. O sea, que, que decimos 50 años, ¿sí? O sea, bien. ¿Por qué? Porque vamos de un año hasta dos, tres, hasta los 50. Y claro, podemos ajustar hasta 100 años. Pero en vez de, de ajustar 50 años, nosotros vamos retrocediendo. 49, 48, 47, 46, hasta que llegamos a ser como lo que nacimos, unos niños. Porque todos los viejitos que, que llegan a una edad mayor ya se van o nos vamos comportando como unos niños, porque ya necesitamos que nos atiendan porque ya nos necesitamos que nos den de comer, pero en el transcurso de, de, de una edad hacia los 50, digamos, em, vamos para arriba a los 50, pero después vamos para abajo. No sé si me explico, pero yo sé que me entendieron. Entonces, <coughs> eso, eso es lo que yo siempre digo. Pero sí, lastimosamente se nos adelantó, um, fue algo muy triste, no lo compartí porque... Son cosas de las cuales no me pertenecen. Um, supe guardar el, el luto de, de mi marido. Um, con mi apoyo fue más que suficiente. <coughs> no, tuve, no tuve que andar diciendo lo que pasó porque no era el momento. A lo mejor ahora me preguntan y si puedo decírselos que, que se nos fue. Eh, fue algo muy duro, muy triste. Pero mi marido está muy satisfecho de haber sido el mejor hijo. Y eso es bonito. <coughs> por eso, mis chulas, si ustedes tienen sus papás, díganle cuánto los quieren. Aprovechenlos hasta el último momento. Si los quieren sacar a irlos a mecer a un columpio, perdón por mis ejemplos, ¿verdad? Pero si los quieren ir a mecer a un columpio, llévenlos. Para que el día de mañana ustedes, Dios no lo quiera, los pierdan, no se queden con él. Hubiera, hubiera. No, eso no va conmigo. No va conmigo eso porque si tú quieres, yo siempre he dicho, yo casi no pido perdón. Yo soy de las personas que no te pido casi perdón. ¿Por qué? Porque si yo te ofendo ahorita... Es porque yo lo siento. ¿Por qué mañana me voy a arrepentir de lo que te dije? Porque en el momento lo sentí. Y no puedo arrepentirme de lo que te dije porque lo sentí. Mejor lo dejo pasar y mañana puedo ser mejor persona contigo para poderme llevar mejor. Así soy yo. A lo mejor me van a criticar, pero pues... No, ni modo, porque yo así soy. Y si somos realistas, sabemos que esa es la realidad. ¿Cómo tú vas a venir y ofenderme a mí y decirme vieja, fea, renegrida? Un ejemplo. Y el día de mañana me conoces <coughs> y dices chinelas. Hortensia, perdóname. La verdad, yo no te debí de decir eso porque, pues de todas maneras, negra estás. Mm, eso así. Lo pensaste, mija entonces yo siento que así es. siempre he dicho no soy perfecta porque en esta vida nadie es perfecto. pero soy una persona realista que vive la vida a la realidad que da lo que quiere que le den pero lastimosamente no 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 no, no cómo se dice lastimosamente no puedes recibir lo que tú das que a veces damos con, con, con el mismo de querer que nos den, pero no podemos dar de esa manera. Cuando yo dije eso, fue que yo dije que yo doy lo que yo tengo. O sea, yo te doy lo que yo tengo. Por eso les dije yo en un video. <coughs> la, man, la razón que yo no les grabo uh, cuando no les grabo es cuando yo estoy enojada, cuando yo estoy triste, porque yo no les voy a compartir mis tristezas. Yo les voy a compartir lo que yo soy, porque las tristezas solo vienen y yo, y el ser yo siempre está. Entonces, esa soy yo. Pues no sabemos cuándo nos vamos a morir. Unos jóvenes, otros mayores, solo Dios sabe hasta cuándo. Tienes razón, mi chula. Pero esa es la vida. Sí, perfectamente explicado. En verdad regresamos a ser unos niños, así es. Y sí, mi esposo fue muy buen hijo. Estoy muy orgulloso porque él es un muy buen hijo, muy buen padre y, pues, un excelente marido. Hortensia, saluditos, me caes muy bien. No parece que eres. Ay, mi chula. Um, soy lo que soy. Oración para mi sobrino con cáncer. Ay, la verdad que les voy a comentar algo. Um, yo también estoy preocupada. No, 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 es nada de que tengo cáncer, ¿verdad? Dios no lo quiera. Mi primero Dios, a mí en sus manos estoy. Uh, tengo cita porque <coughs> me ha salido una bolita en mi bubí y pues quiero saber qué es porque uno nunca sabe. Esas son cositas que tenemos que checarnos. Pero claro que sí, mis chulas. Um, ay, ¿cómo les puedo decir? Hay tantas cosas que les quisiera decir, tantas cosas que quisiera yo dejarles saber, pero no todos son como yo, no todos somos como yo y tenemos diferente pensamiento. Pero claro que sí, mi chula, vamos a, a, a pedir oración por, por tu sobrino. Vamos a ponerlo en las manos de Dios. Uh, nosotros estamos rezando 15 minutos. Uh, a, un, a la virgencita. Les voy a mostrar aquí algo. Que se los iba. Uh, pensaba subírselos a. ¡Ay, mi amor! ¿Quién es uh, Se los pensaba subir. Ay, ¿dónde está ese video? Si apenas lo acabo de grabar. Uh, se los pensaba subir a, a, a YouTube en, en, en un video que voy a, a ponerles. Oh my god, se me perdió. Entonces, uh, vamos a pedirle a la Virgencita que, que ayude a tu sobrino. Qué raro. Oh. Aquí, aquí tengo a, a, mi, a mi nieto, ¿sí lo ven? Uh, pidiéndole a la Virgencita. Uh, solo Dios sabe qué él estaba pidiendo. Yo, lo, yo esta captura la, la tomé así, infragante, porque yo lo andaba buscando y lo encontré en mi cuarto y. A esa virgencita le vamos a pedir por tu sobrino. Es tan triste que tan chiquitos ya tengan eso. Eso, eso, eso me duele porque a mí no me gustaría que, que nadie de mi familia pasara eso. Y, y, y sí duele. Pero Dios pondrá sus manos en él y va a ver que va a salir adelante. Así que mis chulas. Uh, la, el video que les quería enseñar era otro, pero no, no lo encuentro, no sé dónde esté, uh, pero sí, mi chula, me pone, me, pone, me pone triste, me pone melancólica, me pone, porque no me gustaría estar en el lugar de la mamá, de verdad, pero va a salir adelante. María, muchísimas gracias por estar aquí, uh, estamos muy bien, bendito sea Dios. Um, Contamos con salud, que es lo más importante. <coughs> yo apenas fui al doctor y también tengo... Ay, mi chula. Ojalá y Dios quiera que todo esté bien porque uno no sabe la verdad. Saludos, mi chula. Me encantan tus videos y a mí me encanta que ustedes los disfruten, mis hermosas. Me gustaría que me den una opinión, que opinen. ¿Qué video les gustaría que yo les hiciera? Um, yo me puedo transformar en dos si ustedes quieren. Uh, ayúdenme a, a darme ideas uh, no quiero aburrirlas con mi vida rutinaria de siempre uh, uh, denme ideas y yo les hago los videos ya dirá ya ya mi cabello ya me ha crecido ya ahí va <laughs> claro que sí Yasmin um, yo voy a hacer esa receta en estos días me voy a poner a cocinar cuando el niño está aquí conmigo, casi se me es imposible eh, estar mucho en la cocina. Ah, y las enchiladas, esas, bueno, yo, yo les voy a enseñar, yo se las voy a hacer. Van a ver que es, son bien ricas. A ver, mis chulas, síganme preguntando: ¿decoración de tu casa? Mi hermosa, yo no tengo decoraciones, mamacita. Mi casa es así nomás, eh, todavía mi casa no la terminamos, ahorita van a empezar a hacer una adición más para atrás para que la sala esté más hacia allá y tenga campo. Eh, porque pues la casa es muy chiquita, yo le digo a Enrique no gastes ya en eso, yo no quiero una adición, eh, la casa sí está bien, eh, de cosas así. Eh, pero pues él dijo que la va a hacer y pues bueno si él la quiere hacer ya después de que haga la adición ya yo creo que voy a empezar a decorar ahorita ya estoy decorando el cuarto de Caleb <coughs> él está súper contento hoy me llegan otras cosas ya después que termine de decorar su cuarto pues les hago su videito y también haces las enchiladas de don sí también hago las enchiladas de donde es Enrique la nos encantan eh la única diferencia que pues a él le gusta mucho con el queso ese seco y a mí ese queso no me gusta. Entonces ni a los huercos les gusta. Entonces ese es el único problema. Pero también les puedo hacer receta de eso para que ustedes... Miren ah, que sí, voy a hacer entre mis videos esas recetas. A veces no hago la gran cosa, pero pues a lo mejor eh, entre mujeres pues... No sé si a ustedes les pasa, pero siempre nos cansamos de lo mismo, de lo mismo, de los mismos. que a veces queremos como hacer otra cosita y decimos, pero ¿qué hacemos? ¿No les pasa? A mí así me pasa. Yo ahora eh, dije yo, voy a hacer un pollo adobo, en adobo. Leche le limón, leche le naranja, leche le de todo y el pollo quedó suavecito y delicioso. <laughs> así es. Es más bonito para mí ser minimis. Ah, pues sí, pues sí, yo porque la verdad no tengo ni, me, ni imaginación para las decoraciones, mi chula Vive tu hijo conmigo, a mí con yo, que con sí sí vive conmigo. Los tres viven aquí. A ver, to me, you're a very nice person. I love seeing your videos, Muchas gracias, Chula. Muchísimas gracias. Um, una preguntita, mi, mi Chula. ¿Tú de dónde eres? Bueno, me imagino que eres nacida aquí en Estados Unidos porque siempre me, me escribes en inglés, ¿verdad? Entonces, me imagino que eres um, de aquí, de, de Estados Unidos, pero tus padres, ¿de dónde, de dónde son? Ay, mi hermosa, pues muchísimas gracias, Verónica. Sí, mi nieto ha crecido bastante, la verdad. Eh, es muy inteligente. Ojalá y Diosito quiera que, que siga creciendo así, que su inteligencia la, la use para bien. Porque a veces somos inteligentes y nuestra inteligencia la usamos para nada, ¿verdad? Un saludo desde Nueva York. Me encantan tus videos. Muchísimas gracias, mi chula. Pues viera Lorena que sí, mi hermosa. Esos videos fueron muy emotivos, la verdad. Eh, hasta yo lloraba, yo los veo y todavía lloro. Así se me pasa a mí cocinar a veces. Sí, ah, no, mi chula, no, no, no. No hay excusa de que no cocinemos. A mí también me pasa lo mismo, pero es por flojita, ¿eh? Pero no les pasa a ustedes, mis hermosas. Yo sé que habemos muchas mmm, amas de casa. Que sabemos a veces que nuestros maridos están cansados de comer en la calle, pero nosotros prácticamente estamos todo el día en la casa. Entonces, nosotros el fin de semana también estamos cansados de estar en la casa. Entonces, quisiéramos que nuestros hombres nos saquen. ¿Y qué pasa? Que como los hombres anduvieron toda la semana trabajando, no nos sacan. ¿Les pasa? Porque a mí me pasa. Yo les voy a ser honesta, mi marido el fin de semana no le gusta salir a ningún lado porque él quiere estar aquí en la casa porque ella está cansado. Y yo estoy así como con el Jesucristo en la boca que yo ya me quiero dar, porque pues toda la semana yo puedo salir sola, pero no hay como andar con su esposo. Yo siento. Saluditos hasta Chicago a mi chula Rubí. <laughs> A ver, a ver, mis hermosas, uh, no me han dicho si quieren que que no me han dicho qué video quieren que yo les haga. Saben, mis chulas, estoy siguiendo. Eh, ahí me paso mi tiempo a veces cuando no tengo nada que hacer, que casi siempre, ¿verdad? <laughs> me paso viendo a unos um, colombianos que, oh my god, cómo me hacen reír y tengo tantos deseos de conocerlos que Dios quiera pronto ando buscando. El número de una, de una muchacha que, to, que les toca en sus fiestas pusieron la información para yo poder hablarle a ella y decirle que por favor les diga a ellos si los puedo visitar. Así que, ay, no, tengo tantas ganas. Ojalá y Dios quiera que sí pueda. Saluditos hasta Norte, Carolina, Gelatinas, Addis. Oh, wow. Voy a irme a, a, a Carolina un día y a ver si encuentro a mis chulas por ahí. A ver, vamos a ver, así me pasa. Quiero salir corriendo el fin de semana. Así es, mi hermosa. Yo también. Aparte, me ahorro la limpieza. Mariel, no seas flojita. <laughs> y sí, así es, mis chulitas. ¿Ya comieron? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a hacer? Yo, la verdad, no sé ni qué hacer. Mi marido no le aburren tortillas calientitas ni sábado ni domingo. Pues chula, yo la verdad hago tortillas todos los días. Yo hago tortillas todos los días, que incluso ya hasta me compraron una bolsón una loca de maseca para que no sufra de ello. El Videos de decoración, amiguita, de tu cocina, de sala, pues estaría padre, ¿verdad? Vamos a, vamos a, a empezar. Lo que pasa que chulas, a veces ni estoy aquí, por eso digo yo, ¿para qué decoro? Hortensia, my dad was from. Spain, my mother from Jewish, Mexican and I Oh, ok, ok, mi chula. No pues sí. Tienes que. Ve, mi amor. Te entiendo. Muchas gracias por dejarme saber, mi hermosa. Ok, permitan. mi niño me habla otra vez, mi chula. ¿Ah? A ver, te... permítanme, mis hermosas. una visita tenemos a un niño aquí lo traigo malito se acaba de despertar salúdale a mis chulas mi amor dile hola mis chulas ¿Cómo están ¿Cómo estás? <laughs> ay mi amor y esa es la razón mía ahorita amo a mi nieto amo a mi nieto anda todo Chila, chila, pastro. <laughs> Así que, mis hermosas, aquí andamos. Um, bueno, mis chulas, ¿cuándo regresas a México? Voy a regresar para el 24 de, de... ¿Cómo se llama? De abril. Tengo que estar allá. Así que, si Dios quiere, vamos a ir a México. ¿Quieres ir a México conmigo? Sí. ¡Oh! ¿No quieres ir a México conmigo? Oh, my gosh. No. Chula, dame un consejo. Por más que tratamos nuestros negocios bajo, uh, eh, permíteme, mi amor. Uh, por más, pongamos, te pego, pongas en tus oraciones a la familia Martínez. Claro que sí, mis chulas. Vamos a, a pedirle a Diosito por todo, por todo. Vieran que cuando yo, cuando uh, pues se inauguró la, la iglesia, mándeme, um, mi amor. Sí, cuando se ignoró inauguró la iglesia, yo yo le pedí por todos, por todos ustedes, por por todo lo, lo que estamos pasando, por todos mis chulitas. Y claro que sí, ahora que vuelve a ir le voy a llevar una una veladora a mi Virgencita. Sí anda malito de la tos, anda bien congestionadito. Y ahorita se, <laughs> se levantó en la mañana bien temprano y no se durmió hasta hace un ratito, como a las 11. Y ahorita ya, ya se volvió a, a despertar. Y ahorita lo baño, le doy de comer y, y ya. Ah, quiere ir a Chuck E. Cheese. ¿Cuándo vienes a Nueva York? Um, ahora en junio. En junio vamos a ir a Nueva York unos 2-3 días. Porque vamos a tener una visita de, de México. Entonces vamos a, a ir a, a Nueva York. Porque quieren conocer. Entonces vamos a andar por ahí algún dos días o tres días. Así que así es, mis chulas. Uh, mi amor, uh, Eva te manda decir hola. Di hola. Hola. Todo chamacoso, todo ahí anda. ¿Cuántos? El niño tiene tres años. Hace un ratito alguien me preguntó si no lo he bautizado. ¡Oh, my, oh my gosh! Me, me preguntaron si no lo he bautizado. Aún no se ha bautizado. Teníamos fecha para bautizarlo ahora el, el 13 de, de junio. A mí de julio. Pero pues no se va a poder bautizar porque tiene un evento él. Entonces, um, pues por eso eh, voy a tener que buscar otra iglesia a ver si hay otros días para poderlo bautizar. Así que ya vamos a bautizar a Caleb en estos meses. Primero, Dios, cordialmente invitados. Así que aquí andamos, mis hermosas. Pues bueno, mis chulitas. Yo creo que ya nos vamos, yo creo que ya ya nos vamos, vamos a ir a ver qué hacemos de comer. Tengo ganas como de una ensaladita, pero con eso que dicen que a las 12, bueno, ya 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 son las 12, que iba a ser eso de lo del eclipse y que no sé qué onda, dicen que que no salgas. Entonces, pues aquí estamos aguardaditos y pues bueno, vamos a ver qué hacemos. Ay, amor? Sí, sí, mi amor. Mi amor, um, María del Carmen te manda decir hola. Hola. <laughs> y sí, entonces, pues, aquí andamos. Mis hermosas, antes de que yo me vaya, alguna otra preguntita antes de que yo me vaya, desean comentarme algo porque yo creo que ya es... Bueno, ya estuvimos casi 70 minutos, una hora y fracción. La verdad que yo por mí aquí me quedo todo el día con ustedes chismoleando. Ya que pues, ¿qué otra cosa si no hay nada que hacer? De seguro más de una de las que tengo aquí, que somos 66 personas, eran 70, se me fueron, eh, les aseguro que más de alguna persona que anda por aquí, tiene la televisión prendida o el teléfono y anda en friega haciendo algo, ¿sí o no? Porque a veces yo así le hago. Ahí luego haces otro en vivo. Claro que sí, ya dirá. Corazoncitos para mi chula Eva, muchas gracias por estar aquí. A las 12 en California de nuestro lado es a las 3. Oh, ok. Entonces vamos a esperarlos. Ok. Ok. Un saludito, a mi chula Sonia Martínez, Yadira, Miranda, yo ando así. Sí, yo ya sabía. Yo ya sabía porque, como no andan comentando, dije yo, de seguro andan en friega ahorita como yo. Ando cocinando y lavando. Y de seguro ahí te andas inspirando conmigo. Ah, mi chula, en chin. En chin. Saluditos, Sonia. Y me da gusto que andes así, mi chula. Que las motive de perder andar limpiadas. No se sé crean. Tips para la inde independizarse, independizarse. En cuestión a qué. Independizarte de alguien, de tu pareja, de qué, mi chula. Déjame saber. Saluditos y lindo día, Yesenia Rangel. Muchas gracias. Tengo la televisión. <laughs> Tengo la TV y el celular. Muy bien, mi chula. Muy bien, mi hermosa María. Tú sí sabes. Allá se mirará. El eclipse, la verdad no sé, chulita. Yo lo ando esperando. Yo ando aquí lavando. Ay, <laughs> adira. Hola, Ortez, ojalá traigas a tu nieto a los parques de Disney. Saben que lo iba a llevar esta semana, pero la semana pasada, pero no lo pudimos llevar porque el pequeño tuvo un evento con su mamá. Entonces no lo pudimos llevar. Pero ¿qué pasó? Eh, sí, mi amor. Pero vamos a llevarlo, en cualquier fin de semana le dije a Gregory que lo lleváramos uh, y pues vamos a ver qué pasa. O sea, vives, vivir sola, Hortensia. Ah, ok, mi chula, claro que sí. Voy a hacerles un videíto. Um, en la semana que, 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 que tenga chance yo les voy a hacer un videíto. Eh, ¿Tú eres casada, chula? Lisa, ¿tú eres casada? ¿O eres uh, mamá soltera y vives con tus papás? ¿O, o, o cómo? Espero que te podamos conocer cuando vengas a Nueva York. Claro que sí. ¿Saben qué? Le dije a Gregory, le digo a Gregory, Gregory, tu mamá puede ser bien famosa. <laughs> le digo, pero necesito que me ayude a alguien, sola no puedo. O sea, yo veo otras personas que tienen um, canal de videos. Y toda su familia los ayuda. Pero aquí a mí nadie me quiere ayudar. A nadie le gusta andar en todo este argüende. Avisámonos para saber y me gustaría conocerlos. Claro que sí, mi chula DM. Eh, Lorena, espero vos también. Eva, una carita de... de ¿Qué? Así que, bueno, mis chulas. Pues yo creo que ya um, nos vamos porque... Hasta terminé rápido. No, no, chula, ya dirá. Es que a mí también me pasa así. Bye, have a nice day. The eclipse here in Arizona is starting at 10 a.m. But we don't be able to see nothing. It's 9.50. Entonces a lo mejor no se va a ver nada, mis chulas. B me está diciendo que el eclipse allá en Arizona fue, iba a ser a las 10.08 a.m., Uh, pero aún todavía no mira nada y ya son las 9.50. Entonces, ojalá y Dios quiera que no se. No, mi amor. Ojalá y Dios quiera que, que no se vea nada y que no pase nada. A mí, uno nunca sabe, ¿verdad? Yo vivo en Tampa, Tampa Bay, cerca de Orlando. Ah, mi chula estaría bien. No, mi amor. Cuando vayamos para allá vamos no. a, a ver si podemos <coughs> visitar a mis chulas. Tengo. Una amiguita que vive en, en Florida de mi infancia. Y miren, por eso les digo que quien de verdad es tu amiga nunca se olvida. Ella era mi amiguita cuando yo estaba en quinto año. Y ahorita en día vieran que ella me habla y, y nos comunicamos a las 500. Pero cuando hablamos, hablamos tan bonito. Entonces, pues sí. Caleb no vive con los padres, vive con los dos. <laughs> con los dos padres vive. Eh, bien los lunes en vivo. ¿Tú crees? Sí, ¿verdad? Vamos a, a ponernos así. Entonces los lunes vamos a hacerlos en vivos. Sí, ¿verdad? Estaría chido así un en vivo los lunes. Dicen que los lunes ni las gallinas ponen. Entonces aquí vamos a ver. <laughs> Yo cocinando. ¿Qué estás cocinando, Chula? Para llegarle. No soy, no, soy soltera. Ah, ok, mi chula. Entonces, con mayor razón, uh, te voy a dar un tip bien chulo. A vas a ver. a ver. Caleb vive ver. con su papá y con su mamá, ¿verdad, mi amor? Sí. <laughs> una semana con un papá y una semana con otro. Una semana con Mami. su mamá, una semana con su papá, pero la semana del Mami. papá es de la abuela. ¿Verdad, mi amor? No. <laughs> no. Esa mami, es mommy, ¿verdad? Yo estoy cocinando. Sí, sí, sí. Ay, ah, bueno, pues entonces, sí, Michula, los uh -huh. lunes tenemos en vivo. A ver, los lunes. Los sábados a veces yo también estoy solita y puedo. Los lunes en vivo, por favor. Ah, ok, mi chula. Si todos comentan que los lunes Ay. en vivo los lunes tendremos en vivo y podemos tocar diferentes temas a mí entre todas nosotras las mujeres podemos salir adelante podemos ser mejores podemos Mami. ayudarnos podemos, ah. podemos, hacer de, hacer, podemos hacer bonito podemos comer juntas no ya dirá enrique tampoco le gusta esto de, lo, de los videos ni nada de eso cuando lo saco así es cuando anda así como no de buena, sino cuando dice, ha de decir, ah, ok, le voy a permitir salir. Bendiciones para todos, Eva. Muchísimas gracias. Hola hermosa Hortensia, ya no miras a Gaby. Ya de seguro está bien grande, sí. Gaby está bien grande y bien bonita, mi niña. Mándeme. Sí, mi amor. Así que aquí andamos. Uh, a ver, exacto. Yo los lunes tengo un desmadre y me da flojera hacerlo. Eh, Ahí, no, la verdad, a veces también. Yo cuando fue el jueves, creo que llegué de un lado con Enrique y dije: ¿Sabes qué? Yo no tengo ganas de hacer nada. Yo no voy a hacer nada. Estoy en huelga. Y así, a veces me pongo en huelga, mis chulas. <laughs> y bueno, mis hermosas, pues entonces. El único que me va a apoyar a hacer los videos, yo creo que va a ser Caleb. Caleb, ¿me puedes ayudar a hacer videos? Sí. ¿Sí? Ok, Caleb dice que él me va a ayudar a hacer videos porque él ya sabe decir: Hola, mis chulas. Hola, mis chulas. Ya ven, Él ya sabe decir: Hola, mis chulas. ¿Cómo están? Yo soy Caleb. Ando con mi mami, mi papi, con Greg. <laughs> y sí, bueno, mis hermosas, pues entonces ya tenemos videitos pendientes, cómo hacer las enchiladas potosinas, cómo hacer las enchiladas de allá de, bueno, es que hay las enchiladas de Río Verde y hay las enchiladas potosinas, que las son totalmente diferentes. Vamos a hacer, vamos a hacer uh, las enchiladas potosinas y las enchiladas de río verde para que muchas de mis chulitas vean cómo son y ya después las voy a agarrar así. Ay, ¿saben qué mis chulas tengo, hambre? Yo creo que me voy a hacer un huevo con chorizo o algo, pero voy a hacer algo ahorita porque ya como que me bajó el hambre con esas enchiladitas. De verdad que sí que están ricas. Hola, Hortensia, qué bonita y radiante te ves. Ay, mi chula, muchísimas gracias. Y eso que hoy nomás me levanté y dije, le voy a hacer el video a mis chulas. <laughs> Está bien que don Enrique no quiera hacer videos, don Enrique, porque luego se va a ser flojo como otros esposos de las otras youtubers. <laughs> Nos vamos a hacer famosos, ¿verdad, mis chulas? Dan, no, no es cierto. Me da risa que un día me manda un mensajito una chula que dice que, ay, que estoy, que los videos, que... Que pongo mensaje a mi. ¿Cómo se dice? Que pongo a comerciales, que estoy necesitada de dinero y que no sé qué. Chulas, ¿saben cuánto me paga YouTube al mes? Y yo a veces digo, oh my God. 36 dólares, 36 dólares no me ayuda ni para irme a hacer un pelo, digo yo. Yo hago los videos porque, claro, yo también quiero ganar dinero, me gustaría ganar dinero. ¿A quién no le gusta el dinero? ¿A quién no le gusta ganar dinero? ¿A quién? A todos mis chulas. Y si hago videos, primero, primero hago videos porque me gustan. Claro, que si puedo reco recolectar, se dice así. Um, dinero pues está bien pero uh, yo veo en, en mis de estos que muchas personas pues esquipean los comerciales otras no los ven otras nomás están dándole rabia porque en la página nos dicen lo que es el porcentaje <laughs> tengo 46% de personitas mexicanas y cuatro en México perdón 40 y algo por ciento de aquí en Estados Unidos tengo de España un porcentaje chico de Colombia cosas así entonces Estoy muy contenta, pero no, no juzguen si no saben, la verdad. Dicen, <laughs> no palitos, mándame adobera. Oh, Mariel, ¿tú quieres que te mande una adobera de, 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 del queso sí. de México? Sí. <laughs> Sí, te apoyamos que sigas haciendo videos de comida, esas enchiladas. Claro que sí, mi chula, los voy a hacer, Patricia. Un saludito para mi hermosa de Monterrey, Claudia Flores, gracias por estar aquí. Así me siento acompañada para estarte chismoleando y tú enfriega haciendo tu quehacer, ¿verdad que sí, mi chulas? Así que bueno, si alguien es sencilla... Eh, en esta vida, ay, me hermosa, muchísimas gracias. La verdad, todos los videos ponen comerciales. Sí, y miren que yo nada más le pongo monetizar porque es obvio que de perdido, pues de lo que es, tenga que recolectar algo, ¿no? Porque, pues, pero no es el propósito así. Pero, pues, sí, me gustaría también recibir el obvio dinero extra para yo. Es que, es que ustedes no saben, mis chulas. Hasta de ese mismo dinero yo pudiera comprar un regalito y, 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 y darlo, mande mi amor, porque pues a veces, no porque Mami. uno Mami. digan que tiene, a, a veces a lo mejor no tengo, a lo mejor yo no tengo, ah, no, no, no sé, son tantas cosas, mande mi amor. Sí. 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 Ok, mi vida. Yo soy salvadoreña, hermosa. Dios me la bendiga y más al hermoso Caleb. Dile gracias. Gracias. Ay, mi hermoso, anda todo chorreado. A la gente todo le molesta. Sí, queso de México. Ahora que vaya para México te voy a traer un queso, mi chula. Por... No, no, no. Porque no tengo queso ahorita. Pero ahora que vaya te voy a traer un queso. Bonito día, me tengo que ir. María, Irene, muchísimas gracias por estar aquí. Yo también ya casi me voy. Saluditos, Hortensia, de acá, de Monterrey. Un abrazo al pequeño Caleb. A ver, ven para darte un abrazo que te mandaron. Ay, mi amor, te amo. Sí, sí. <laughs> Hortensia, qué hermosa inglés hicieron en el pueblo. Sí, mi chula, muchísimas gracias, Claudia. Estuvo bien bonita. A mí me encantó, la verdad, cómo quedó. Les contaré que fue... Un esfuerzo súper grande. Um, ya les contaré en la historia cómo sucedió ¿Qué? para que vean que, que cómo es la fe. No se los digo por mí, se los digo la fe de mi marido. O sea, es una fe muy grande que tiene y, y pues salió adelante. Miren, ya gracias a Dios ya la terminó. Sí, queso de México para mis nopalitos y frijolitos. Ay, yo siempre he dicho, es pues como ustedes vieron, en mi casa que si falta comida no importa, pero que no me falte el queso y la crema, yo con eso soy feliz. Ay, los frijolitos, ahorita me voy a poner unos frijolitos. Yo creo que hoy voy a hacer unos frijolitos de la olla. <coughs> voy a guisar una, <coughs> unas calabacitas. Uh, y a lo mejor pongo unas chuletas en el horno, a ver cómo, a ver qué hago. De todas maneras, ahorita les voy a enseñar. Muchos besos a Calé, besos. <laughs> bueno, me despido, Verónica. Muchísimas gracias. Váyase mi chula al doctor, que Dios me la bendiga, me la cuida, me la proteja y que a lo que usted va al doctor sea para bien. Así que váyase. Muchísimas gracias por el tiempo que estuvo aquí con nosotros. Bueno, me despido. Yo ya me tengo que ir. Así ella ya me dijo: Hortensia, haz un sorteo para todas nosotras. Kenny Bautista, vas a ver que sí, mis chulas. Ya les dije, yo le dije a Enrique que en el primer live que yo um, hiciera y fuera para hablar um, de lo de la iglesia y cosas así, yo iba a regalar algo. Entonces, claro que sí, mis chulas. Claro que sí, lo voy a hacer. No les digo cuándo, yo solo lo voy a sacar y se los voy a dar y ya, porque si les prometo después me dicen que soy una mentirosa y la verdad no soy mentirosa, simplemente que a veces hay cosas que no se pueden o no sé. Tú en un video dijiste que en tu casa nunca debería faltar queso y crema. Así es, mis chulas, así es. <coughs> Una pregunta, ¿si ¿sí re, ¿sí recomendarías otros canales que van empezando, Iris? Claro, mi chula, en esta vida vemos personas que creemos que nomás nosotros podemos existir. No, mi hermosa, en esta vida para todos hay, para todos, para todos. Sí, mi amor, para todos hay. Um, a lo mejor, mira, te voy a poner un ejemplo bien chido. Yo empecé a lo mejor como a unos seis años a hacer estos videos. Eh, en ese entonces, Sam, un, un, un youtuber y una youtuber que se llama Maciel Vlogs, eh, ellos. Yo ya tenía como cuatro mil y ellos apenas tenían como 100, 100 personas y así. Esas personas me pasaron, yo los recomendé, los saludé en el video, en el en vivo, porque me saludaron y yo les dije a mis chulas que pues ahí estaban ellos, esto, lo otro. Y ahora en día ellos ya tienen muchos suscriptores y yo estoy todavía en los 20 y ellos ya tienen 70, otros tienen 100 y yo estoy contenta porque para todos hay, a lo mejor muchas personas vienen y dicen, Qué aburrido es Hortensia. Hortensia nada más habla de que no hace nada, de que esto, de que el otro, que aquí, que acá. Pero a lo mejor habemos muchas de ustedes que les gusta como soy yo. El mundo es para todos, hay para todos, todos podemos salir adelante. Que YouTube, bueno, <coughs> debido a todas las personas que yo a veces veo a algún famoso y digo, wow. Tiene quién sabe cuántas vistas y porque es famoso. Entonces, si yo nada más tengo 20 mil suscriptor, so, suscriptores, ¿no tengo la oportunidad que personas me vean? ¿Que pueda subir? Mande mi amor. Claro que sí, todos tenemos derecho a todo, a mí. Todos hacemos nuestra lucha. A lo mejor hoy, vamos a decir tú que me preguntaste. A lo mejor hoy en día tú uh, uh, estás empezando y yo ya tengo 20 mil uh, personas que, que, que me siguen, ¿no? Entonces, um, hoy en día yo digo, hola, no, pues que aquí les muestro porque mi chula Alice está teniendo su video. Mi amor, no. Su, mi chula Aries está haciendo sus videos, que esto y que el otro. Para mañana. Tú llegaste a 100 y yo me quedé en 20 mil porque a lo mejor tú tienes algo que, que yo no tengo. A lo mejor somos diferentes, mi chula. Entonces, claro que sí recomendaría a, a, a otra youtuber porque todos tenemos derecho a salir. Claro que diferente manera. Tenemos eh, que echarle ganas. Tenemos que echarle las ganas así. Aquí, sí mi amor, aquí es el, le ando componiendo esto a esta cría para que empiece a jugar porque ya, ya él ya quiere atención, entonces ya voy a atender a mi niño. Mami, Téngale, es red. Yeah, la red. A ver, vamos a seguir leyendo. Claro que como tú pocas hacer esto. Todo... Ay, mi chula, es que esa es la realidad porque yo yo sigo a una persona que ya tiene muchos suscriptores que empezó desde abajo que que nadie lo quería, que salió adelante, ahora ya está en los de la fama. Él se quejó, él se quejó un día de. Fíjense cómo es la gente a veces egoísta. <coughs> él se quejó, <laughs> por eso me da risa, se quejó de que a él nunca lo querían y que todos, que nadie lo quería apoyar, que porque él estaba desde abajo, nadie lo quiso apoyar y que no sé qué. Ahora ya ha tenido varias colaboraciones con otros artistas grandes. Entonces un día yo le mandé un mensaje y le digo, hola chulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo tengo un canal de videos. Eh, me encanta tu sencillez, me ha encantado cómo eres tú. Me gustaría que, que, pues debido a lo que tú has vivido, pues me gustaría si tú pudieras un día tener una colaboración con, conmigo. Y le mandé decir otras cosas. Me contestó lo otro, pero de la colaboración me completamente me dio una bateada. Y digo yo, ¿cómo es la gente, no? ¿Cómo es la gente que se queja de, de lo que no fueron con ellos y están actuando igual? O sea, a, yo, yo por eso digo, no debemos de ser de esa manera. A ver, creo que mi hijo ya lo, me movió este. A ver, vamos a ver. Hortensia. No te mando. ¡Ay, Dios! Hola, Hortensia, no me pierdo tus videos. Cristina, muchas gracias, mi chula, por estar aquí. Hola, Hortensia, no me pierdo. Oh, ya, perdón. cuando vienes a Monterrey, México? Uy, ojalá un día, mi chula. Tengo una hijada que es de Monterrey y ojalá y Dios quiera. Sí, ahorita vamos a jugar. Ojalá y Dios quiera que cuando ella vaya yo pueda acompañarla. Qué linda eres de corazón, hermoso. Tienes razón para todos. Exactamente, mi chula Iris. No, Cristina, no has llegado tarde, aquí estamos todavía. <laughs> claro que como tú, ay, Michula, muchísimas gracias. Te miro desde que te quedaste parada con tu hijo en la carretera. ¡Wow, Michula, muchísimas gracias! Ya hace tiempo, ¿verdad, mi hermosa? ¿Cómo le haces, Hortensia, para verte tan joven? Uy, mi hermosa, ni creas todo. Ya, ya se me anda estaba viendo el otro día y le digo, a "Enrique, wow, ya se me están cayendo mis párpados. Ya, ya, ya voy a tener 50 años", o sea, que ya, ya. ¿Cómo te puedo ver en Instagram? En Instagram me encuentran así. Aquí se los voy a escribir. Uh, tengo canal de TikTok también. A veces salgo con cada soncera. Es que como a veces no tengo nada que hacer. Y así es, mis chulas. ¡Wow! Soy muy lenta para escribir. No sé. No sé. A ver, déjenme ver. Porque no sé si es guión bajo no sé. o guión... No sé. no sé, bebé. No sé. Adiós. Oh, es Orte, guión bajo. Ya, yeah, yo ya les andaba mintiendo, mis chulas. Orte. Y ahora es guión bajo y una J. Así me encuentran en. No, 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 no. Mentiras. No, así no, así no. Déjenme borrarlo. Ay, hortencita. Cada cosa, cada cosa que haces. Ay, perdón. Perdón, mi chula. Oh, borré un mensaje de alguien que no debería de borrar. En vez de borrar el mío. Aquí les va. <laughs> perdón, perdón, no debí de borrar ese mensaje y no lo leí. Es que la verdad soy un poquito lenta para la escribida, ¿verdad? Vieran que es que este teléfono es más inteligente que yo, y por eso, pues escribe lo que no debe de escribir. Así, así me encuentran. Orti-J. Tienes un nieto precioso y muy inteligente. Sí, ese chiquillo es bien inteligente. Lo amo. Te amo con mi corazón. Me acuerdo que Gabia así me decía. ¡Qué grande está! Sí, la verdad. Muchas gracias, mi chula. Ah, borré un mensaje de una de mis chulitas. Perdón, no lo leí, no fue mi intención. ¡Qué linda eres! ¡Qué corazón tan hermoso tienes! Y tienes razón para todos amaneces. Sí, mi chula, creo que ese ya lo había leído muchísimas gracias mi hermosa y pues bueno <coughs> bueno mis chulitas pues yo creo que ahora sí ya nos vamos ya llegamos hasta 70 personas aquí conmigo en mi live eh, eh, mi esposo mi esposo también ay tanto que tengo que chismearles no um, no me lees Leti a ver claro Leti no me lees Hortensia sí te leí Leti a ver Leti leído a ver sí Creo que sí te leí, mi chula. Lety Silva, sí, me dijiste ¿es que qué hago para que conservarme tan joven. Mándeme mi amor. Sí, ahorita te la prendo. Pues nada, mi hermosa, nada, la verdad. Me he inyectado algunos botox, ¿sí? ¿Para qué? No les miento. Eso me ha ayudado. Mi chula. ¿Ya no quieres que esté con mis chulas? No. Ay, mi, mi hermoso Calé dice que él ya no quiere que yo esté con mis chulas. En TikTok te encontramos igual que en Instagram. Ah, muchas gracias, mi chula Claudia. Y pues sí, mi Leti sí te contesté. Te dije que no, pues no, no hago nada. Eh, no he estado usando ahorita una crema que me gusta mucho, que me humecta la piel, porque ahora que llegué de México, pues duré casi tres meses, allá dos meses y fracción. Ah, mi carita llegó bien deshidratada, bien reseca. Y la verdad que yo me miraba hasta tostada. Entonces, ah, pues compré una crema que vi y me gustó mucho, me gustó mucho. Ah, ya después se las comparto, ok, mis chulitas. A ver, saluditos a Cristina, a mi hermosa Cristina, gracias por estar aquí. Luego nos dice si lo de los botox. Sí, claro que sí, mis chulas. Um, ya no quiero oh, inyectarme mama. botox, ya claro. no. Quiero mejor usar Ay, cosas naturales. ¿Dónde está el control? Quiero usar cosas naturales para, para cuidarme y, y pues vamos a ver. Ya tengo un año. ¿Cuánto tengo? Parece que tengo. Tengo como un año que. No, siete meses que me puse Botox y ya no me he puesto. Les cuento, les cuento, les cuento que um, muchas me han criticado. Déjenme poner acá la televisión. ¿Qué quieres, Memo? ¿Ese? Ah, les quiero hacer, ya que vi esto. ¿huh? ¿Ese? Ese. Les quiero hacer un video de mí solita. Porque pues nadie me quiere acompañar, les digo. Ah, de. ¿Hasta dónde aguanto lo picoso? Porque tengo varios chips que trajimos de México, de un de poquito picoso a, a lo mucho picoso. A ver qué me pasa. Le dije a Gregory que me ayudara a ver si a ver si, si quiere. El lindo color de cabello. Muchísimas gracias, mis chulas. Um, y pues bueno, eh, me, ahí no olviden de dejar su like para que este video pues, pueda tener más vista. Uh, me dijeron que cuando tú das un like... Eh, que entre más likes tu videos tengan uh, pues más vistas. Uh, lo ven, ¿verdad? Para que más personas me conozcan, se recomiendan mejor. También mis chulas al mismo tiempo, ya para finalizar, uh, por eso les digo... <coughs> Le he mandado varios comentarios a varias personas que son youtubers y lastimosamente no me contestan. Y digo yo, pero ¿por qué no me contestan? Um, me pongo triste porque pues yo les comento de corazón, les mando su mensajito porque a lo mejor en el futuro yo las puedo ir a conocer, puedo ir allá con ellas, uh, ya que yo tengo la facilidad de poder ir solo que no me contestan me gustaría hacer y no no por hacerme famosa porque yo las personas que tengo aquí conmigo son las personas que me han seguido por mí por mí no por otra persona porque aunque otra persona me recomiende si no me quieren se van pero las que están aquí están por mí entonces no me han contestado mas sin embargo no le había comentado a esta personita um, y le comenté, le mandé un mensajito diciéndole, pues, a un comentario, ¿verdad? Le comenté y ella de una me contestó. Así que muchas gracias, Alejandra Blogs. Uh, gracias por haberme contestado el mensaje. Lo iba a decir en algún video, pero pues ya que tengo la oportunidad aquí de... De decir gracias, gracias que te tomaste el tiempo para mandarme mi corazoncito y mi um, contestar mi comentario. Uh, de verdad que me llena de, de, de alegría, me gusta, me gusta, porque así no nos pasan por pensar, re, pensar, eso que como que te ignora, ¿no? A todas mis chulas a veces yo no les contesto, no porque no quiera contestarles, pero en mis redes sociales, en mi Instagram en mi TikTok, en mi Facebook, uh, a mí nunca me han mandado mensajes, que a eso es a lo que yo me refiero, porque en el YouTube pues a veces hay muchas personas y de tantos comentarios, no digo que tengo tantos comentarios, pero como hay tantos videos, hay tantos comentarios, entonces no, no contesto a veces, pero a veces sí me pongo a contestar. Pero en mi YouTube y en mi Instagram y en mi Facebook, Claro que siempre les voy a contestar. ¿Por qué? Porque esas son mis redes en las cuales yo casi siempre estoy. YouTube nada más lo uso a veces como para cuando miro quién me comentó Mami, o cosas así. Eso, mi, mi sí, mi amor, ahorita voy. Entonces, um, pues así así pasa y así sucede, mis chulas. Así que, ¿cómo estás en Facebook? En Facebook nada más Hortensia Jaramillo. Deberías de hacer un video con Alejandra Vlogs, se me hace súper linda, igual que tu Hortensia, Pues sería bien comentarle, a lo mejor funciona, así que si ustedes mis chulitas son seguidoras de Alejandra y por ahí le mandan un mensajito, ¿qué tal si sí si nos juntamos? Uno nunca sabe, así que pues vamos a, a ver a mí, ¿qué tal si sí? Si? En, todo lo, en todos lados la envidia, la verdad, hasta la limpiar. Oh, claro que sí, mi chulas, dirá Claro que sí, mi hermosa. Saludos para tu hijo. Un abrazo a Gregory, ya que es el que más veo en tus videos. Es que, ¿saben qué, mis chulas? Él es como yo. Él es de las personas que todo se le resbala. Oh, sí, hay cosas que la verdad sí le llegan a uno a su corazón, pero son con las personas que uno tiene pues 24/7. Pero personas que en realidad uno no conoce, que nada más por la plataforma te mandan decir algo, pues tú dices, siempre se tienen que tomar las cosas de quien vienen. Entonces, pues así. Ponte protector solar cuando vayas al rancho. Ese es mi problema, mis chulas, que no me pongo. Ya me ha dicho el dermatólogo que me necesito poner protector y compro de uno, compro de otro y al final ninguno me pongo. ¿Ay yo papi? Mande, aquí sí se va a ver orta mande, ahorita voy, tú ve, Google, te la traigo, ok, ahorita voy, aquí sí se va a ver Hortensia, María Ariola de qué lo dices, mi chula, en todo, a ver, ya, cómo estás en Facebook, ya les comenté, Así que mis chulitas, pues sí ando de picoso, estaría bien, ¿verdad? Quieren que me enchile. Voy a estar enchilada y con el moco, porque yo soy bien soncita para eso de, de, de andar en, en, en lo picoso, mis chulas. En Maryland a las 3:20 pm se cae el eclipse a un 90%. A las 3, wow, faltan dos horas. Así que. Bueno, mis hermosas, a ver ¿qué más, me, qué más me faltó de no ver, de que no leí, porque a mí sí me gusta contestarles a mis chulis. Bueno, pues yo las, las espero en mis, en mis TikToks, como el otro día me, me puse a hacer un TikTok, digo yo, Dios mío, apenas tengo... Apenas tengo 382 vistas, pero yo disfruté cuando hice este video. Miren, mis chulas, a ver, vamos a darle volumen. Este, este, miren. No me compares con ella. No olvides este detalle. Así que, mis chulas, si ustedes lo quieren volver a ver, vayan a mi TikTok. ¿Quieres ver, mi amor? Eh, vayan a mi TikTok para que. Vean ese video, que sangrona soy, ¿verdad? Sí, sí, ni creen que nomás la carita tengo de buena. Ay, no, no sé crean, mis chulas, no, no se sé crean. Yo me encantó mi, de, mi, de mi video, me encantó mi fiesta en México. La verdad, disfruté mucho, todo, todo está bien bonito. ¿Cómo estoy en TikTok? En TikTok también Hortensia Jaramillo, mis chulas. Estoy como Hortensia Jaramillo, miren. <laughs> lo, lo bueno que yo misma Entonces, y, lo... a las 3 faltan ay ay Dios dónde es dónde, dónde estoy ah, saben mis chulas muchas van a decir que me mam... quieres un happy meal oh mi amor well, ahorita vamos a ir a comprarte tu happy meal ¿tale? de Chucky cheese de cheese ah okay ahorita vamos a ir quiere ir el pequeño a chaki cheese no, no, no lo vayas, a, no, no lo vayas a, a, a secar. Go, get you pachita. And then I can put something. Go, go, go. No, you go, bebé. Sí, vas a ver que sí, mi chula. Vamos a. Para que no las aburramos, ¿verdad? Bendiciones para el pequeño Caleb. Dile gracias a mis chulas. Ya, ven, ya les dijo Gracias. Ah, bueno, mis hermosas, pues entonces tengo bastante trabajo con ustedes, así que aquí vamos a andar. Recomienden mi canal para poder ser más, para poder llegar a... Sí, mi amor, para poder ser más. Y pues ahorita estamos aquí con el pequeño Caleb, que ustedes ya saben, llega un momento en el que ellos necesitan su atención y pues tengo que atender a mi pequeño porque pues cuando él está conmigo... Es, es, ay, es algo bien bonito. <laughs> ayer les voy a subir en un video ayer que les andaba grabando. Andaba yo en el trampolín, echándome, bueno, no echándome. Yo quería echarme una marometa y tengo un miedo que no me deja. Y cuando yo quería aventarme, él me enseñaba según, ah, no, no, es que es una cosa, mi pequeño. Amo ver esa comunicación de Caleb contigo. Ay, sí. La verdad, <coughs> Caleb y yo es como Gregory. Caleb y yo desde ahorita vamos a Mami. ser amigos. Mándeme a Ma Mikey? Oh, ¿quieres a Mikey? Um, Caleb y yo vamos a ser amigos. Después de amigos, uh, vamos a ser uh, nietos. a uh, Nietos, va a ser mi nieto. Y vamos Mami. a llevar. Pero es que yo no sé quién es Mikey, papi. Ah, uh, Mikey, 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 ¿dónde está? Con eso que él tiene a, 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 sus, a sus niñitos que quiere ver en YouTube, yo creo que mi Caleb cuando esté más grande va a tener un, un canal de YouTube, ¿verdad? Que sí, papi. ¿Vas a tener un canal de YouTube? De, de juguetes y de todo eso. Ay. ¿Hubieran visto cómo anduvimos cuando... Déjenme ponerle a Mikey a, a, a Caleb. ¿Ese? Mikey. ¿Ese es Mikey? Así que, mis hermosas... Uh, ten, tú úsalo. Tú usa el control. ¡Au! Se me cae. Tú, tú cámbiale. No, no puedo. Sí puedes. Ok, vamos a ver, aquí tenemos problemas, mis chulas, no se me vayan, denme un minutito para despedirme, pero tengo que ponerle al Mikey a Caleb. ¿Cuál quieres? Mikey. Mikey, pero pues si ya lo puse y no salió, yo cómo voy, yo, a, ver, ¿yo cómo voy a sacar a un Mikey? Mikey, M Mikey William? <risa> <risa> Ese? No, sí. ¿Chucky Cheese? No. Roblox? Ah, ok, ahorita. Bueno, mis hermosas, como ya mi pequeño se me puso medio estricto, <coughs> vamos a irnos. Ah, qué bendición que puedas compartir con tu nieto tu hijo. Mi, sí, la verdad, mi chula, ese es, ese es lo mejor, más bonito. Mami, Yo he mami. querido ver sufrir. Mami. Yo queriendo ver sufrir a Hortensia, comer cosas picosas, la mami. verdad. Mami. Mikey, papi, te pongo, a ver, te pongo a uno de ellos, ¿sí? Te pongo a Chucky Chis y ahorita vamos a ir a Chucky Cheese. Ok. Vamos a poner a Chucky. No, <laughs> ¿No que quieres ir a Chucky Cheese. No, que okay, ahorita vamos a poner a Mikey. A ver, ¿cómo dice no puedo? Dice el niño. Sí, él dice no puedo, pero yo le estoy enseñando que él no diga no puedo. Porque en esta vida todo se puede. Tenemos que esforzarnos, pero se puede. Entonces, eso es lo que yo he querido eh, en, enseñarle a él: que, que no diga no puedo. Mis chulas, pues bueno, mis hermosas, yo creo que ya nos vamos. Ah, no olviden de dejar su like. Ah, muchas gracias por estar aquí. Ah, de estos 107 minutos con 45, 7 o 80 segundos. Uh, va a venir algo muy bonito y yo de corazón les agradezco por haber estado aquí. Muchas gracias por todo el apoyo, se les quiere, Dios me las bendiga. A todas mis hermosas que estén enfermas, que Dios me les ponga su mano, su manto las cubra para que se alivien. A todas mis hermosas que tienen alguna necesidad, que Dios me la supla. A todas mis chulas que están padeciendo de algo, que Dios me las sane. Mis chulas, muchas gracias por, por estar aquí, las quiero mucho. Les mando un besote, un súper abrazo desde el fondo de mi corazón. No olviden que yo soy como ustedes. No somos nada de diferentes. La única diferencia es que yo estoy de este lado y ustedes están allá, pero somos iguales. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por todo su apoyo, no olviden su like, las quiero, les mando millones de besos llenos de bendiciones y que Dios me las bendiga. Nos vemos el próximo lunes aquí en este mismo canal.